En el video de hoy, veremos uno de los mods más interesantes que podremos encontrar de plantas contra zombies, que añade tanto plantas elementales de hielo como de fuego, además de nuevos ambientes y enemigos mucho más poderosos y fuertes. Si les gustan esta clase de videos, no duden en dejar un like para apoyar el contenido. Ya sin nada más que decir, comencemos revisando este mod. Si bien todo el mod está en chino o en una lengua similar, no es tan difícil de entender. Comenzando por el catálogo del juego, donde tenemos a todas las plantas, podemos ver cómo algunas de estas cambian tanto en diseño como en habilidades. Tenemos plantas normales, e incluso las plantas elementales de fuego y de hielo, como una pincho roca de hielo, una bipetidora que dispara tanto fuego como hielo, e incluso una frustrella de fuego. Por el lado de los zombies, un poco de lo mismo, aunque son muchos menos zombies, los enemigos añadidos son mucho más fuertes. Además, todos visten con ropas azules o celestes, indicando que son de hielo. Podemos ver también que el jardín Zen contiene todas las plantas del mod. Alguna parte del jardín también está modificada, ya que podemos ver una especie de parque con vista aérea donde se encuentran las plantas nocturnas o, como en el jardín de acuario, encontramos una planta de fuego jajaja. Vayamos a ver a estos enemigos nuevos y plantas nuevas en acción. Tenemos a este hongo de hielo, el cual congela a los zombies lentamente hasta que están completamente inmóviles. Una melón pulta de fuego, la cual lanza melones a los zombies y estos queman por un breve momento a los mismos, además de provocar daño en área. Carnívora aliento de dragón, la cual, en lugar de comer a los zombies, dispara un aliento poderoso de fuego en una línea de 3x3, capaz de causar daño y atravesar enemigos. Nuez de fuego, la cual funciona básicamente como una defensa normal con la pequeña diferencia de que esta puede causar daño progresivo al enemigo que la esté comiendo hasta acabar con él. Luego tenemos a la frustrella de fuego, la cual dispara un guisante de fuego en 5 direcciones distintas, los cuales infligen un daño moderado y que además es inmune a otros ataques de hielo que puedan impactarle. Pincho roca de fuego, la cual causa una cantidad inmensa de daño a los zombies, además de proporcionar el efecto de quemadura, lo cual, si te pones a pensar, no tiene mucho sentido ya que esta planta es tan fuerte que acabará con los zombies incluso antes de que la recorran por completo. Bipetidora de fuego y hielo, la cual dispara 2 guisantes de fuego y de hielo a sus direcciones correspondientes. Esto sirve especialmente mucho ya que algunos enemigos son más fáciles de derrotar por la espalda, además de que aprovecha y combina de buena forma ambos elementos para ser una defensa muy buena en Edin. Y como pueden ver, estos tapetes de hielo permiten a los zombies deslizarse mucho más rápido hacia nuestras plantas. Así que hay que estar atentos a eso. Pero así como tenemos a Pincho Roca de Fuego, también tenemos a Pincho Roca de Hielo, la cual cumple exactamente la misma función, salvo que esta congela al enemigo o, bueno, lo ralentiza para que pueda moverse con más dificultad. Si bien no tiene tanto daño como su contraparte de fuego, es mucho más barata y accesible. Nuez de hielo, la cual hace que los zombies que la coman automáticamente se congelen por un segundo y medio para luego descongelarse y así continuar este ciclo infinito. Es una defensa muy buena, diría que es de las mejores que tiene este mod, ya que permite dejar vulnerable a los enemigos por un periodo de tiempo, además de ser muy económica. Apisonia Flor de Hielo funciona como una planta normal con la diferencia de que congela a todos los enemigos en pantalla cuando esta impacta contra el suelo, dejándolos congelados aproximadamente por 10 segundos o más. El zombie pergamino es un zombie que, al perder su pergamino que tiene colgado en la cabeza, oscurecerá y lanzará un sedante a nuestras plantas, las cuales quedan completamente inútiles y caen en un sueño profundo, aunque tengan los ojos abiertos jajaja. Pero sí, es un enemigo bastante peligroso y nuestras plantas quedan con ese efecto indefinidamente hasta que no acabemos con él. Humo Z de hielo dispara un ataque de burbujas congelantes, las cuales ralentizan los enemigos y pueden atravesar a los mismos, siendo una defensa para grandes oleadas. La desventaja es que esta planta no funciona en los niveles de día a menos que utilicemos un café para despertarlas. También está el lanzaguisantes de fuego, la cual, bueno, es un lanzaguisantes que dispara ataques de fuego. Realmente no hay mucho misterio en ello. El zombie de fútbol americano de hielo es un enemigo muy peligroso, el cual se acercará corriendo hacia nuestras plantas para impactar con ellas y al mismo tiempo ralentizarlas, provocándoles un efecto que disminuye su daño en un 35%. Además de que come a las plantas con una velocidad de vértigo.
mucho cuidado con este enemigo. Esos serían todos los nuevos enemigos y plantas que añade el mod, pero hay más cosas nuevas por ver, como por ejemplo, los nuevos modos de juego. Si bien podemos elegir jugar en el clásico modo de juego con todas las plantas ya desbloqueadas, así es, este mod te desbloquea todas las plantas y entrega el juego casi completo en su totalidad. No te preocupes, puedes iniciar una nueva partida y comenzar de nuevo. Claro que estas nuevas plantas tienen un costo más elevado, como en el caso de la carnívora de fuego que cuesta 200 soles. Realmente le da un giro interesante a la fórmula, quizás un poco desalentadora que tenía el juego si es que lo jugabas mucho. El modo de fila sobre el tejado es una completa locura con este mod, ya que podremos crear una de las defensas más fuertes al colocar casi todo el jardín lleno de melón puertas de fuego. Es el apartado más divertido del mod, y estuve mucho tiempo jugando. También contamos con minijuegos, como el de juntar tres pares idénticos de plantas para ganar puntos y mejorarlas, bastante interesante la verdad. En resumen, creo que este mod es bastante entretenido y le da un toque más fresco con estas plantas elementales de fuego y hielo, además de aumentar su dificultad. Ahora, te dejaré un pequeño gameplay de todos los minijuegos que tiene este mod para que así puedas verlos de mejor manera. Y bien, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta revisión de las nuevas plantas y zombies que trae este mod. Si les gustaría más videos de este estilo, no duden en dejar un me gusta y un comentario para así poder continuar haciendo esta serie de videos. También quería agradecer al canal de Squanch Community, quien de buena manera me permitió realizar este video a través de su contenido. Muchas gracias a él, y no duden en ir a visitar su canal, que estará en la primera línea de la descripción, y darle su apoyo. Ya que ahí también estará el link de este mod, y ya sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho y, conmigo, será en otro momento. Cuídense gente, nos vemos. Buenos noches.